Bueno. Gracias Raquel, gracias Francis. Hoy quiero hacer un resumen, Francis, Raquel, de lo que fue el año en materia medioambiental, en materia de medio ambiente. Recuerden ustedes aquel compromiso de la cumbre que se significó en un país europeo por el calentamiento global, este acuerdo de verde que nuestro país dio todos los patinazos del mundo. No así cuando tienen que aprobar un préstamo de tantos millones de dólares para el clientelismo que tienen y el desorden que tienen con la irresponsabilidad de tantas deudas. Pero para este tema tan importante del medio ambiente, se dieron todos los patinazos del mundo. Y a raíz de la responsabilidad de los acuerdos internacionales que nosotros somos signatarios, que está a reducir el calentamiento global, reducir las emisiones de dióxido de carbono como nación, reducir nosotros también la contaminación y cuidar también nuestros ríos y nuestras cuencas hidrográficas. Miren, vino una acción que todos estábamos aplaudiendo con el ministro pasado de Medio Ambiente, y se desalojaron los campesinos de Valle Nuevo en la necesidad de cuidar estas fuentes acuíferas. Para que usted tenga una idea, de cada 10 dominicanos, 7 consumen agua de Valle Nuevo, 7. Ahí en esa cuenca hidrográfica de la Cordillera Central nace el río Yaque del Norte, Jimenoa, nace el río Yaque del Sur, nace Yuna, la cuenca de Nizao que le da agua a gran parte de Santo Domingo, en fin, todo ese litoral ahí, coronado con Valle Nuevo, ahí nacen las aguas que le dan seguridad de este líquido tan preciado a la población dominicana. Se desalojan los campesinos, se hace un plan de trabajo, de reorganización territorial, de control, porque allí tenían tantos pozos tubulares que ya los acuíferos se estaban secando. Allí tenían una agricultura intensiva tan fuerte que aplicaban demasiados químicos y ya estaban dañando los acuíferos superficiales y subterráneos. De tal manera que llamó la atención y la mayoría de las entidades preocupadas por este tema, todos nos pusimos a una y la población también se identificó con la necesidad de cuidar Valle Nuevo. ¿Qué resulta? El presidente cambia el ministro de Medio Ambiente por el actual ministro que hoy tenemos, Ángel Miguel Esteves, quien es un empresario de agroquímicos. Fue una bofetada que el presidente le dio a todos los movimientos medioambientalistas del mundo y también medioambientalistas nacionales. Fue una bofetada que le dio a la Academia de Ciencia. Fue una bofetada que le dio a todos los que estamos preocupados por el medio ambiente. Al quitar, ok, pudo haber sido otro. El asunto es que envió un mensaje muy desalentador al poner ahí a un empresario de agroquímicos. Y Valle Nuevo, al ser desalojado por campesinos dominicanos, ahora está siendo ocupado por haitianos indocumentados que se están yendo allí a hacer agricultura. Y esto de verdad sí que son depredadores, porque la cultura lamentable que tienen los haitianos, en su mayoría, no todos, son depredar, cortar, mochar, y no cortan una rama de un árbol, es de raíz, es de tronco, como si los árboles fueran enemigos de ellos mismos y de la humanidad. Y están poniendo en peligro ahora lo que se hizo en Valle Nuevo. El nuevo ministro no ha retomado las medidas que ya se habían tomado, no han continuado
con los preparativos que había y la responsabilidad de reubicación y la responsabilidad de atención a los campesinos dominicanos que allí estaban. Algunos volvieron, otros se quedaron y espacios vacíos entonces están siendo ocupados por haitianos indocumentados que están depredando Valle Nuevo. Yo quiero saber qué es más importante dentro de todos los bienes materiales que pueda tener un hombre, si el agua o los recursos que le puedan dar o las ventas de agroquímicos que puedan haber ahí, qué más importante para el país. Y en este resumen se vio una lucha constante de las entidades que luchan, el padre Rogelio, el Movimiento Verde y toda la sociedad por conservar a Loma Miranda, siempre con los intentos de las autoridades, intentos de las multinacionales de explotar también ese bien, igual que Valle Nuevo, como si la naturaleza fuera enemiga de nosotros. ¿Hasta cuándo, señor presidente, usted va a estar permitiendo que un ministro de Medio Ambiente, que usted lo puso ahí, porque es su amigo, vendedor de químicos, sea ministro de Medio Ambiente y esté haciendo lo que está haciendo en Valle Nuevo? Lo otro es apoyar una supuesta reforestación con aguacate. ¿Quién le dijo al ministro que se reforesta con aguacate? El aguacate es un cultivo que, como lo hacen los dominicanos, la mayoría, que lo combinan con otros frutales, es muy bien, muy provechoso. Pero el aguacate en producción intensiva, per se, solamente aguacate, no es reforestación. Lamentablemente no lo es. Y cuando usted coge esas cuencas hidrográficas altas, supuestamente para reforestar con aguacate, en ese cacareado programa de gobierno para esos campesinos de montaña, déjenme decirles que están totalmente equivocados. Quien les habla hizo una especialidad en cultivos tropicales, especialmente aguacate. Y eso no resulta, porque en una producción de aguacate intensiva vienen los químicos, vienen las aplicaciones químicas, y no solamente una. Se controla la floración por asunto de aplicaciones de químicos para modificar genéticamente eso. Se controlan los trits, los ácaros, que son insectos que atacan al aguacate, con químicos se controlan. Se controla la antranosis, que es un hongo que pudre los aguacates. Se controla la pudrición del cuello del aguacate, con químicos también. Es decir, en el proceso de producción de aguacate, al ser tan intensivo, es solamente planta de aguacate. El suelo está seco, el suelo está solo. Solo. Y a raíz de eso, entonces, muchas aplicaciones de químicos. Más de 7 u 8, 9 aplicaciones químicas. ¿Dónde se producen las aguas? Y lo grave también es que se tome un préstamo para reforestar con aguacate y otras especies y se le dé al Ministerio Administrativo de la Presidencia, que no tiene que ver nada con medio ambiente, que no tiene que ver nada con agricultura, que no tiene que ver nada con INDRI para recuperar cuencas hidrográficas y cuidar Pero entonces sí tiene que ver, las presas. sí tiene que ver con el Riito de la Vega. Con el Riito de la Vega. Riito de la Vega, el sector Riito de la Vega Ah. fue el que se crearon. Pasé por ahí el otro ¿Y día, qué tiene se esto? transformó. Bueno, José Ramón Peralta es el promotor de esa parte. 150 millones de dólares. Pero entonces tiene una cantidad de edificios que se hicieron que luego el río lo tapó. Entonces, Francis, estos programas que ha cacareado el gobierno no recuperan cuenca, no protegen nacimiento de ríos,
con aguacate no, es totalmente equivocado. Actualmente, los restaurantes de Bruselas, de Londres, de Versalles, están prohibiendo el consumo del aguacate que se produce en México. ¿Por qué? Porque lo consideran similar a los diamantes de sangre de Sierra Leona. En Sierra Leona, para que usted tenga una idea, se esclavizan mano de obra y a fuerza de fusil se les obliga a buscar diamantes. Y luego lo vendían a los mercados internacionales, a las principales empresas londinenses. Y que de ahí salió una película, Diamante de Sangre. Lo mismo pasa con los aguacates en México. Deforestando grandes cantidades de terreno en las cuencas altas para sembrarlas de aguacate. Y luego también la mafia mexicana de la droga involucrándose en el proceso. Por eso ellos lo están prohibiendo allá, para que usted tenga una idea. ¿Cómo fue? Repíteme eso. Deforestando grandes áreas en las zonas altas. Para cultivar aguacate. Para cultivar aguacate. Y es también decir, conucos. Fincas. Pero fincas intensivas, donde quitan todos los árboles y solamente plantan árboles de aguacate. Y ahí vienen la cantidad de químicos. Entonces, esto es lo que parece como si fuera un negocio entre el ministro de Medio Ambiente y el ministro administrativo de la presidencia, a la vista del mismo presidente, es lo que parece. Entonces, están acabando con nosotros. No tienen hiel, no tienen límites. Su codicia es tan grande que prácticamente no creen en lo que es la naturaleza, no creen en lo que son los recursos naturales. Pero de cada 10 dominicanos hay 7 que consumen agua que se genera en Valle Nuevo. Ya que usted me pueda decir, vamos a hacer un programa agroforestal, vamos a hacer un programa con las especies endémicas que hay en la zona, o vamos a hacer un programa para recuperar los cafetales dominicanos que van combinado en la parte alta con otros cultivos y verdaderamente se forma una cobertura forestal de protección donde no se usan químicos, ya es otra cosa. Pero dejar a Valle Nuevo en las condiciones que está y motorizar entonces para que ciudadanos haitianos indocumentados ocupen esos lugares que ya los dominicanos habían desalojado, a los ojos del ministro de Medio Ambiente. Ese es el resumen que nos dan a nosotros, ese es el mensaje que nos dan, que no nos importa absolutamente para nada lo que está pasando en Valle Nuevo, lo que está pasando en la Sierra de Bahoruco, lo que está pasando en la Sierra de Neiva, que hay que ir a la Sierra de Neiva para que ustedes vean qué es lo que está quedando. Yo estuve en la Sierra de Neiva y prácticamente no está quedando nada. Crucé Sierra de Bahoruco y eso lo que da es miedo, estupor a la vista de las autoridades. ¿Y qué es lo que le están quedando? Sin embargo, nuestros productores de café de Polo de Barahona, nuestros productores de café de Nizao, nuestros productores de café de las zonas montañosas de Jarabacoa, están solos, la mayoría solo. El Instituto del Café no está haciendo nada, prácticamente, muy limitado, no tiene recursos en las manos. ¿Y para qué le dan a José Ramón Peralta 150 millones de dólares? Para qué campaña. ¿Para qué ponen a Ángel y para procurar a Miguel Esteve? Eso va a costar el plan de reelección. ¿Para qué ponen a Ángel Esteve en el Ministerio de Medio Ambiente si es lo que sabe de químicos? Un comerciante importante de La Vega. Están envenenando nuestras aguas en las alturas de nuestras montañas a la vista de las autoridades. Siendo el bien más valioso, el agua, y que ni eso se le garantice al pueblo dominicano por una cantidad de vampiros que no tienen saciedad en su codicia de cada vez tener más. Eso no contrasta con la disposición gubernamental de crear o de construir a Punta Catalina, cuyo rocaz no sé dónde lo vamos a llevar, porque se supone que nosotros fuimos receptáculo en un momento indebidamente por funcionarios de este gobierno, del gobierno,
que permitieron la entrada de esos residuos de carbón, que lo vamos a producir aquí en grandes cantidades. Y que lo van a llevar al palacio la ceniza que producen. Ajá. Eso es. Gracias, bueno, gracias por tu reflexión. Lamentablemente, gracias, en el resumen de medio ambiente, Raquel y Francis. ¿Se quemó el gobierno? Se quemó el gobierno. Muy irresponsable en materia medioambiental. Muy irresponsable. Bueno, nos vamos a una breve pausa. Retornamos con más aquí en la mañana.